En una verdadera bomba de tiempo se convirtió la construcción de este puente que unirá la prolongación de la Avenida La Marina con la calle El Golfo en Miraflores. La torretera, ubicada a un costado, podría ingresar ante la amenaza de lluvias y originar una desgracia mayor. Estamos con la seguridad y la bendición de Dios, que no esperamos que no ingrese la torretera de San Lázaro, y de esa manera, de una vez por todas, culminar también esta obra que se ha sido, que sufrió un retraso, no por culpa de la sociedad civil o de la minera Cerro Verde, sino por la propia desidia de algunos vecinos ciudadanos de Miraflores, que eso debimos empezar esa obra mucho más antes, pero que se posesionaron y que tuvimos que actuar mediante resoluciones de ejecución coactiva, solicitando al Ministerio Público para solicitar que nos den facilidades. Pero ya es un avance del 90% de esta obra, y que les aseguro que Dios quiera que no suceda eso, ¿no? El alcalde de Miraflores asegura que la campaña de limpieza de las torrenteras se intensificó en los últimos meses para evitar cualquier inconveniente y así agilizar los trabajos en el puente El Golfo, que ya tiene un 80% de avance. En el caso de Miraflores no esperamos la época de lluvias, no esperamos la época de verano para hacer las limpiezas. Nosotros hacemos una campaña de limpieza permanente, tal es el caso que desde el mes de agosto, gracias al programa Construyendo, con cerca de 500 personas, se hizo las limpiezas no solamente de torrenteras, sino de calles y avenidas, y los testigos son los mismos ciudadanos. No contento con eso, hemos empezado a hacer en el mes de diciembre de igual manera. Y ahora hemos intensificado con el apoyo de la Municipalidad de Selva Alegre, como también de Mariano Melgar, porque colindamos con los de esos distritos para la limpieza de las torrenteras, utilizando maquinaria pesada y también personal que se está abonando a la Municipalidad de Miraflores. Las lluvias que se registran en las partes altas de la ciudad originan que las temibles torrenteras ingresen en cualquier momento. Una de ellas, la más peligrosa, es San Lázaro, que podría arrasar la obra edil por falta de una adecuada planificación.